de Juego TV. Y en nuestra segunda temporada vamos a mostrarles nuestro nuevo reto, Fuera de Juego. Hey gente, ¿cómo están? Vamos a demostrar nuestro primer reto, que es darle al travesaño al estilo Ronaldinho. Es buenísimo, es divertido, a mí me divierte esto. Le Darío y le vamos a dar a la suerte, ¿o no? Sí, así es. ¿Quién empieza? Va. 1, 2, 3. Mucho me gusta fútbol. 1, 2, 3. Va. Ojo gente, tienen que darle al travesaño de arriba al estilo Ronaldinho en 3 intentos. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Hija de puta. Ah, bueno. Ah, bueno, tiene que ser gol. Quizá no tuvo las características que puedan dejar satisfecho a los puristas. Era lógico. A llorar a otra parte. 12 segundos después. Bueno, ahora vimos que nuestro amigo Toño no le da ninguno y vamos a ver qué suerte nos traemos nosotros. Nosotros tenemos que ganar. Que le faltaron fue pelota. Por poquito. Y el último intento. Daré un mate. Fuera. 0-0. Muy aburrido, 2 minutos más tarde. Oficio, como me enseñó mi mamá. Y... ¡uy! El segundo reto consiste en las famosas cascaritas. Es importante. Es que no quiero ser mandado. Es que es importante porque... Terminala con esta cuestión. Vamos a iniciar a hacer cascaritas y a ver a quién se le cae primero. Va a ser un lindo partido. Va. ¿Listos? Vamos. 3, 2, 1, va. Doloroso. Fue dolorosísimo. Muéchemelo, no. Está bueno este, ¿eh? Bueno. Nada, ni así. Estoy anonadado. Bueno, gente, ya vamos a mitad del reto. Lastimosamente a mi amigo Messi le estamos dando y no consejos. Pedí disculpas, lo hago, no tengo problema, pero es parte del fútbol, 100% futbolizado, el folclore del fútbol. Ay, qué lindo que es. Duro como siempre. Pero bueno, sí. Esto es revancha. Aquí cuando quiera Darío me puede volver a retar y coronar y o coger su corona, ¿no? Digo yo, ¿no, mi querido Darío? 7 meses que no cojo la redonda. Para ganar hay que ser inteligente. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Bueno, vamos a darle este último reto que va a ser el tiro con chanfle, el tiro con colocación, con el bonito efecto. Vamos a realizar un tiro de curva que va a ser muy difícil para poder generar un gol allá. Vamos a ver cómo nos va Darío, cómo me va a mí y va a ser 3 tiros. Vamos a darle. Bueno, tiene que ser gol.
Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, del reto fuera de juego, pues con un resultado de 2-1 a favor de Toño, pero con un poco de temor, no quise seguirle dando del miedo que le empate. Así es, la verdad estuvo muy reñido, 2-1, acabamos con los retos, estuvo realmente interesante, pusimos a prueba la técnica, la habilidad y la creatividad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y a la personita que quiere o al pelotero que quiere retar a su compañero al club, están aquí con los distintos programas que va a hacer cada semana en el reto Fuera de Juego.